Por continuar en esta transmisión desde nuestra querida Arena GDL, hace presentación estelar esta noche, lo mejor de lo mejor, de lo mejor de la GDL, el poderosísimo Rayman en esta contienda, y se aproxima un segundo participante en esta contienda, el padre de la nueva fe, Lick, el profe Macabre. Así es, mi buen Tony, damos paso a esta lucha de cuatro esquinas, de poder a poder, denominada lucha de maestros. Ya conocemos el trabajo del profesor Macabre, conocemos el trabajo del gallo, claro que sí, conocemos el potencial del mismo Rayman de la dinastía Linares. Sin embargo, esta noche no vienen solos, mi buen Tony. Viene un cuarto elemento sorpresa que a través de redes sociales estuvo dando señales, estuvo dando pistas. Y claro que sí, esta noche en la Arena GDL, ante las cámaras de cada espectador y de, claro que sí, obviamente, Lucha Libre Select 11, llega ese luchador por primera vez a la Arena GDL, que dice que va a dar mucho de qué hablar. Este gladiador que, como lo comentas, lo vimos ahí de ultratumba cuando se llega el momento esperado por todos en la GDL, el ídolo de la GDL, el ídolo de multitudes, el rey del palenque, el dueño del gallinero, llega nuestro gallo con cresta de oro y pico de diamantes haciendo presentación. Lick, la Arena GDL estalla al grito de gallo. Así es, mi buen Tony, ahora sí que llega el profesor El Gallo a la Arena GDL, que, como él decía, el dueño de este gallinero. Ahora sí que todos a mover picos y plumas, que el rey de este gallinero ha llegado. Así es, Lick, esta noche lucha de profes. Estamos viendo sobre la mesa el plato principal, el delice de la GDL, lo mejor de Guadalajara, y se presenta este gladiador, Lick, que, como bien lo comentabas, de ultratumba, nada más y nada menos que Golden Lick. Así es, mi buen Tony Pérez, como dices tú, y como dice el buen Turi Junior, de ultratumba, del inframundo, Golden llega hasta la Arena GDL, el cual va a dar mucho de qué hablar, ya que se viene a medir a los grandes exponentes de la Arena GDL. Claro que sí, las bases luchísticas de cada alumno que pasa por aquí, y pues viene a medirse y hablarse de tú a tú ante los profesores. Así es, amigos y seguidores de CL11, Guldan haciendo presentación esta noche por primera vez aquí en la GDL, y debe de traer bastante en su repertorio para que lo midan ante las estrellas de Guadalajara, League, lo mejor del ámbito independiente de Guadalajara, nuestro gallo, el poderosísimo Rayman, y nada más y nada menos que Macabre. Guldan haciendo presentación. Vamos a ver qué trae este gladiador. Así es, mi buen Tony Pérez, como tú mencionas, llega Guldan aquí a la Arena GDL, pero atención, que está señoras y señores, las reglas de esta contienda de cuatro esquinas son muy sencillas. El primer elemento que debe rendir a cualquiera de sus oponentes será el
ganando. Les presento a las primeras tres esquinas. Con ustedes, el bicampeón de la dinastía Linares. En la siguiente esquina tenemos la presencia del dueño del cachimbero, amigos. Ahora sí que la carne está en el asador, mi buen Tony Pérez. Una lucha de maestros de cuatro esquinas. Por una esquina, el mismo Rayman de la dinastía Linares. Por otra esquina, el profesor El Gallo Macabre y este invitado llamado Goldán. Ahora sí que, según por ahí dicen que de Puerto Rico, de la isla del encanto, así que vamos a ver qué trae esta noche para la arena GDL. Así es, amigos y seguidores de CL Conce, vemos cómo este mismo Goldán viene a enfrentarse al poderosísimo Rayman, a quien no le importa si viene de Puerto Rico, de Grecia, de Italia, no le importa que sea gringo, estoy seguro que esta noche me lo va a bajar. Así que mi buen Tony, ahí vemos a esa toma de referee para sacar el potencial y demostrar las cualidades que portan estos gladiadores. Y está sacando la mejor parte el mismo Rayman en contra de Goldán de Puerto Rico. Ahora sí que, pues el de la dinastía Linares, el de la aduana, está haciendo un frente bastante interesante a este extranjero que viene a pisar tierra tapatía. El poderosísimo Rayman por ahí enfrentándose a este mismo Goldán, que me lo baja, pero en salsa league ya lo está llevando este mismo referee, bastante, bastante atento el rufián, y ya parece que Goldán está demostrando el conteo solamente de dos. Rayman le está devolviendo el castigo league. Rayman
evidentemente superior a este Golden League. Así es, mi buen Tony, superior viene la cuenta de uno, simplemente la uno, y vienen con esos enganches y ese llaveo y contra llaveo, tanto por parte de Goldán como en contra del mismísimo de los Linares, Rayman, que en este momento le está haciendo una llave al brazo, mi buen Tony Pérez, y está demostrando pues la escuela, y por algo es la lucha de maestros a cuatro esquinas, desde Puerto Rico para tierras tapatías. Vemos cómo el poderosísimo Rayman de la dinastía Linares está por ahí haciendo quedar en ridículo a este gladiador de Puerto Rico. Lo está por ahí amarrando, lo está sobajando y quiere demostrar que trae con qué. Pero el poderosísimo Rayman por ahí, estoy seguro que sacará el colmillo. El rufián bastante atento por lo que pueda suceder y este Goldán empieza con la patiza, reincorpora a Rayman, tremendo enganche, le propina, mandándolo debajo del cuadrilátero. Así es, mi buen Tony, ahora sí que lo saca del cuadrilátero y le hace la cordial invitación que vuelva a ingresar, pero atención, mi buen Tony, que me estoy quedando expectante que esta lucha de maestros de cuatro esquinas, todo apunta a que Rayman no la tiene de ganar. Porque si te fijas, por una esquina tenemos al profesor El Gallo, que es su acérrimo rival de años atrás. Posteriormente tenemos al profesor Macabre, que también tuvo una rivalidad reciente en ese, si no me equivoco, fue fiesta grande en la Arena GDL, aniversario que incluso estuvo el mismo Rocky Casas, quien perdiera la cabellera. Y claro que sí, un invitado extranjero de Puerto Rico para tierras tapatías, Goldán. Lick, de antemano te ofrezco una disculpa por no coincidir contigo esta noche, pero creo que el poderosísimo Rayman tiene todo en las de ganar, tiene todo con qué. Este de Puerto Rico parece que está sucumbiendo cada vez que le toca enfrentar ahí en la lona al poderosísimo Rayman. Ya quiere tocar las cuerdas, quiere pedir el cambio, y es que Rayman no está teniendo piedad, fiel al estilo de este gladiador. Así es, mi buen Tony Pérez. Sin embargo, me acaba de surgir una duda. Hay que estar expectantes a las redes sociales, porque mi duda es la siguiente. El 28 de septiembre celebramos cuarto aniversario de la Arena GDL, y hasta el momento, corrígeme si estoy mal, yo no he visto en el cartel al profesor El Gallo, al profesor Macabre y al profesor Rayman. Ahora sí que hay que estar expectantes, porque puede que la Arena GDL nos los ponga en contra de la secta de aquel cibernético, o también conocida como la secta del Mesías. Vamos a ver qué sucede. Lick, mientras tanto, va a tocar comer ansias. Y ya el grito de vamos Rayman está arrancando la GDL. Ya les pasa la estafeta al profe Macabre, que bien le quedaría a amigos y rivales en esta ocasión, haciéndole frente al profe Gallo. Bastante caliente este tirante. El Gallo ya está diciéndole que se deje caer, Lick. Así es, que se deje caer, y lo está imitando el profe Macabre con el pasito tuntún al estilo del Gallo, haciendo su kikirikeraga. Y pues ahora sí que la gente se enciende y empieza a apoyar al Gallo. Y pues empiezan las acciones, mi buen Tony Pérez, y que no se despeguen, porque posteriormente esa contienda de cuatro esquinas de maestros, se viene la lucha en jaula de féminas, donde están buscando una nueva campeona por el campeonato femenil de la Arena GDL, y todo puede suceder. Vamos a ver qué sorpresa nos llevamos esta noche, y claro que sí, quién es la nueva campeona. Vayan haciendo sus apuestas, cuando ya vemos cómo el profe Gallo está bajando al profe Macabre, y la gente obviamente con el Gallo lo está llevando ahí en todo lo alto, castigo de rendición, el control es de uno, solamente de uno, nuevamente de uno. El profe Gallo está por ahí poniéndose pendiente, encarando al profe Macabre, bastante bravucón, y me encanta cómo retumba el grito de Gallo aquí en la GDL.
El gallo recibiendo el apapacho de la gente. Obviamente es el dueño de este palenque, Lick. Así es, mi buen Tony, el dueño de este palenque, quien es ovacionado y apoyado por su propia gente. Y esta noche la Arena GDL retumba el grito del gallo, el gallo, y no dejan de apoyar ni de animar a su favorito, el profesor Macabre. Por otro lado, tienen los de la Nueva Fe al grito de Macabre. Así es, Lick, y finalmente se ponen a chambear esos profes, vienen a encarándose con este castigo directamente allá a los brazos, el profe Gallo sacándole por ahí directamente hacia la pierna Macabre, queriendo plancharlo, miradas retadoras, el profe Macabre encantado, regalándole una brigniseñal al profe Gallo, y le está lanzando un susto de esos que dan gusto, Lick. ¡Ah, caray! Yo quiero de esos, mi buen Tony. Pero ¿sabes cuál es el susto que da gusto más fabuloso de la Arena GDL? Son los sustos de los costos y promociones tan fácil de adquirir aquí con el buen Hugo, un costo muy accesible que ya puedes comer y ver dentro de la Arena GDL. Un gran buffet, como ves, el buffet de raquetazos que estamos viendo entre Rayman y Goldán, que tiene la mano muy acelerada, por cierto, mi buen Tony. El rey del raquetazo, el poderosísimo Rayman, bajando a este Goldán, racatán tras racatán directamente, y ya vemos cómo Goldán decide salir de ese encrucijada en la que se había metido. Viene el mismo Rayman llevándolo con esta plancha, patada de cabrito, bien impactada, viene el conteo de uno, el conteo de dos, solamente de dos, solamente de dos, el poderosísimo Rayman Lick a punto de llevarse esta caída. Así es, mi buen Tony, a punto de llevarse esta caída, y esa llave pues es irrumpida por el profesor Gallo, quien le está haciendo frente al profesor Macabre, quien se bufa o se burla, para aquellos que no sepan la expresión bufar, pues de el profesor Gallo. Ahora sí que se está mofando demasiado respecto a las acciones, y el público como tal no deja de recordarle unas cuantas palabras en oratoria al mismo Gallo. La gente totalmente conectada con esta contienda, totalmente dividida, pero el dueño del palenque apoderándose de las acciones, sorprendiendo al profe Macabre, llevándolo con este azotón, se reincorpora, es enganchado nuevamente, le repite la dosis, patadas que lo proyecten del bajo del cuadrilátero, el profe Macabre ahí bastante atento, y es sorprendido por el poderosísimo Rayman, y me lo baja de tremendo cabezazo, Lick. Así es, mi buen Tony, de tremendo cabezazo lo baja, y una vez más esa rivalidad empieza a tomar sabor en esta contienda, y pues ahora sí que el invitado está tomando un respiro observando a sus tres rivales. Y atención, que toma impulso el profe Macabre con ese proyectil de lazo, impacta al profesor Gallo. Atención, que tanto el nuevo elemento del negocio traumado, que se me había olvidado, mi buen Tony Pérez, estoy hablando del de la dinastía Linares, Rayman, está haciendo hasta el momento mancuerna con el líder de la Nueva Fe en contra de este extranjero que viene desde el inframundo a medirse al tú por tú con los profesores de Tierra Tapatía. Este gladiador que estaba aquí en la GDL, y el mismo Rayman lo acaba de regresar de tremendo racatán. Viene el profe Macabre con tremendo impacto, me lo están bajando, dejando en malas condiciones. Profe Gallo dice que saque a uno, y dice que le entra al cerrón, pero dos contra uno la ve complicada, dice que es valiente. Finalmente viene el poderosísimo Rayman en contra de él, lo toma por descuido, el montoneo, Macabre y Rayman bajando al Gallo, haciendo esta sociedad nuevamente, Lick.
Ahora sí que están haciendo de las suyas, están haciendo una sociedad bastante interesante. Y Goldán simplemente expectante a las acciones, caminando sobre la ceja del ring en la parte inferior y pues reclamándole al rufián que ponga orden, que son dos contra uno. En lo personal yo le diría que no se meta, que este pleito es como un matrimonio, es de dos, que no está opinando en un tema que él no sabe. El plato principal de la GDL sirviéndose una vez más sobre el centro del cuadrilátero, los dueños de este lugar, los reyes de este lugar, los ídolos, el de la dinastía Linares y nuestro gallo enfrentándose esta noche, cuando ya vemos cómo se está llevando la mejor parte Rayman, tremendo raquetazo, y viene el profe Macabre repitiéndole la dosis, dejando al profe Gallo en malas condiciones, Lick. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que en malas condiciones queda el profesor Gallo hasta el momento. Tanto por el mismísimo Rayman de la dinastía Linares como el profesor Macabre de la Nueva Fe, que con ese chaps en su pecho hace retroceder al Gallo. Y pues aclarar, o más bien exclamar, un ritus de dolor después de recibir dicho impacto. Ahora sí que a puño cerrado sobre el pecho del Gallo están doblegando y es lanzado hacia el otro esquinero. Y atención, mi buen Tony Pérez, que toma impulso para volar y se va de banda y saca la mejor parte del Gallo. Y ahora sí, dos contra dos, y Goldán con choque de muros logra derribarlos. Parece que está reaccionando el bando comandado con el Gallo y ya está arremetiendo en contra de Macabre, y ya le toca pasar la estafeta en contra de Rayman, le cambia al mono y allá va el profe Gallo llevando con ese raquetazo en contra del pechito. Los están ensayando, el conteo de uno, el conteo es de dos, solamente de dos, solamente de dos, a punto de llevarse la victoria a estos señores, Lick. Así es, mi buen Tony Pérez, ahora sí que juego de cuerdas pasada y lo logran enredar. Viene la cuenta de uno, viene la cuenta de dos, solamente dos, y rompen el conteo, solamente dos, dice el mismo rufián. Ahora sí que esta contienda ha sido bastante interesante, a cuatro esquinas, cuatro profesores, cada quien con su propia escuela. Y atención, que el mismo de la dinastía Linares acaba de tomar una silla y algo está tramando, mi buen Tony Pérez, y yo sé que no es para algo bueno. ¿Qué está sucediendo? ¿Una traición entre Goldán y el Gallo? ¿O simplemente se quieren medir de potencia a potencia para ver quién es el mejor esta noche? Goldán empieza ese duelo de raquetazos con el profe Gallo. Inexplicablemente, el profe Gallo dándole la dosis, el conteo de uno, el conteo de dos, el conteo solamente de dos, solamente de dos. Noches de confusiones, porque ¿qué pasaría, Lick, si el profe Gallo rindiera a su compañero? Ahora sí que atención, empieza la llave hacia el extremidad superior y el profesor Macabre, con un impacto en el rostro, irrumpe esa llave y logra revertirla, pero ahora en contra del profesor Gallo, y el mismo Goldán rompe la cuenta. Y atención, atención, que está incorporándose el nuevo elemento del negocio traumado, el mismo Rayman Linares, que con esa patada lo pone de rodillas ante sus pies. Me lo baja de tremendo patín a este Goldán, para que no se crea muy salsa. Lleva con el duelo de raquetazos y racatán por parte de Rayman. Goldán intentando ponérsele al tú por tú, pero Rayman saliendo avante de ese duelo. Viene con el tope que logra esquivar oportunamente Goldán y parece que quiere arrancar. Lick toma impulso y quiere salir. Rayman lo recibe de tremendo sillazo sobre el cráneo, Lick. Ahora sí que sillazo sobre el cráneo, reguilete y quebradora por parte del Gallo. Pero atención, que el de la Nueva Fe vuelve a recibir la misma receta, mi buen Tony Pérez. Reguilete y quebradora por segunda ocasión. Y atención, que lo empieza a enredar con ese nudo. Hasta a mí me dolió, mi buen Tony Pérez. Y viene la cuenta de uno, la cuenta de dos, la cuenta de tres. Y quien se lleva la contienda es el profe Macabre. El profe Macabre levantando la mano, pero Rufián haciendo justicia, dándole la victoria a nuestro Gallo. Posteriormente a ese foul,
parece que hay descontento entre los participantes. Así es, mi buen Tony, ahora sí que hay descontento. Y pues ahora sí que vamos a estar expectantes a las palabras que se pueden llegar a decir en estos momentos, ya sea el mismo de la dinastía Linares, el mismo profesor Macabre, o claro que sí, el mismo Gallo. Ahora sí que, mi buen Tony, hay que estar expectantes a que se reincorpore el mismo Gallo, y pues hay que estar listos porque todo puede suceder. Y vamos a dar paso al sonido local. Así que ya escuchamos las palabras, quedan expectantes, no se despeguen, Lucha Libre CL11, rumbo al cuarto aniversario, 28 de septiembre, lucha en jaula por el campeonato de damas, féminas, aquí en la arena, GDL. Qué tranza banda, les habla su amigo.
Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Celebrante. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Celegonce. Pero a ver, mi José, espera, explícame, ¿por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte. Paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Celegonce. Pero a ver, mi José, espera, explícame, ¿por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte.